Muy bien. Estamos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano. Esta vez vamos a platicar en nuestro proyecto de Vivos Retratos, 68 voces, vamos a platicar con el ingeniero. Y que queremos hablar de la persona del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Hemos sido testigos de su trayectoria política, de su trayectoria como hombre de pensamiento, como una persona sumamente importante en nuestra historia reciente, ingeniero. Y esta vez quisiéramos hablar de la persona, de a lo mejor cosas que pudieran parecer no tan importantes, pero sí sería interesante saberlo, conversar con usted sobre esto. Por ejemplo, yo le preguntaría, para comenzar, leí el texto que su padre, el general Lázaro Cárdenas, escribió el día que usted nació, sí, en su diario, que es muy conocido. Da un saludo a los trabajadores porque era primero de mayo y dice: Amalia dio a luz un niño. ¿Ese niño era usted? Ese año fue presidente de la República su padre. Después, a lo mejor a los 2 años que empiezan que empieza uno a acordarse, ¿qué recuerda de esa infancia allá donde vivía? Bueno, pues recuerdo primero pues, la Casa de los Pinos. Uh-huh. Fue la primera que, uh-huh, no donde nací, pero la primera que, uh-huh, yo propiamente conocí. Uh-huh. Recuerdo más o menos cómo era, cómo, uh-huh, era el jardín. No había, uh-huh, barda, por ejemplo, la barda que hay, uh-huh, actualmente, pues no existía. Había, uh-huh, una malla de este tipo ciclón que, uh-huh, todos conocemos, y un seto de truenos que era lo que circundaba el predio. Uh-huh. Había una alberca, uh-huh, de agua muy fría. Uh-huh. Y bueno, recuerdo así los recuerdos que puede tener un niño que, uh-huh, de los 0 a los 6 años, que fue cuando dejé yo ahí uh-huh, esa casa. Y bueno, evidentemente recuerdo a ¿aprendió mis a nadar padres en esa alberca? Aprendí a nadar por ahí en esos ahí, años, uh-huh, ahí en Los Pinos, en Cuernavaca, uh-huh, en fin, en distintas partes donde, uh-huh, nos llevaba, donde iba, mejor dicho, mis padres, y siempre había oportunidad de tener alguna alberca. Uh-huh. ¿Cómo veía desde, si tiene algún recuerdo, cómo veía, sabía usted lo importante que era su padre? No en ese momento, pero sí empecé a cobrar conciencia que era una persona con una dimensión distinta, uh-huh, a los demás. Uh-huh. Siempre fue un padre muy cariñoso, muy cercano a, uh-huh, a mí, muy cercano a la familia, pero sí me daba yo cuenta, sí me empecé a dar cuenta, y sobre todo pues las pláticas de mi madre, uh-huh, de que era una persona que tenía pues cualidades, uh-huh, que lo distinguían en este caso de muchas otras personas. ¿Sus amigos iban a visitarlo? Yo conviví con muchos niños, uh-huh, decía, hijos de amigos de mis padres, uh-huh, niños de mi edad, familiares, primos, primas, uh-huh, que también convivían conmigo. Había un grupo de muchachos que de distintas partes del país que mi padre había invitado a vivir ahí en Los Pinos para que, uh-huh, pudieran ir a la escuela, y pues también convivía yo con ellos, aunque eran un poco mayores que yo, uh-huh, eran mayores que yo en términos generales. Ellos ya iban a la escuela y yo apenas en el último año del gobierno de mi padre, uh-huh, empecé a ir al jardín de niños. Uh-huh. ¿Le contaba historia a su padre? Pues platicaba de muchas cosas, de las cuestiones del día. Uh-huh. Desde luego yo era muy curioso cuando ya tuve más conciencia de los hechos de su vida, uh-huh, de cómo había sido su presencia, su participación en la revolución,
pues siempre había una respuesta abierta a las preguntas que le hacía yo y que compartíamos ahí en la familia y a veces con muchos amigos. Muy bien, después de la etapa, digamos, postpresidencial de su padre, vivió en distintas ciudades del país. Primero en Michoacán, primero entre Jiquilpan y Pátzcuaro principalmente, casi todo el año que siguió a que él dejara la presidencia. Yo estuve en este caso en la escuela, en primer año de primaria, tanto en Jiquilpan como en Pátzcuaro, porque nos movíamos de un lado a otro. Empecé en Jiquilpan, terminé el año en Jiquilpan también. Después, al terminar ese año, vino la Guerra Mundial, la entrada de Estados Unidos en la guerra, y él se hizo cargo en ese momento, lo invitó el presidente de la República, Gabriel Camacho, a hacerse cargo de la región militar del Pacífico. Entonces, con mi madre nos movimos primero a Mazatlán, después a Ensenada, y ahí pues hice segundo, que empecé en Jiquilpan, después en Mazatlán, lo terminé en Ensenada, y después regresamos a México. Fue un... hacer amigos en todas partes. Amigos en distintas partes, algunos los conservé pues por muchos años, algunos ya faltan, pero sí hice amigos y conservé amigos. Muy bien. ¿Qué libros leía de niño? ¿Cuáles fueron sus primeras aficiones de lectura? Muchas biografías de nuestros héroes, de los héroes latinoamericanos, de los caudillos de la independencia, muchos libros sobre pintores, navegantes, en fin, libros que estaban a la altura. En esa época, debo decir, había muchos libros interesantes para niños, muchos de publicaciones argentinas, muchos de publicaciones españolas. Cuentos, desde luego, también. Claro. ¿Recuerda algún libro en especial? Pues fueron muchos. Puedo decirle que he leído mucho a lo largo de toda la vida. ¿Literatura? De todo. De cuestiones políticas, literatura, historia de México, historia universal, según. ¿Tenía inclinaciones por las artes? No especialmente, sí. Me gusta la música, me gusta la pintura, verla, conocerla, escuchar en este caso la música, pero yo practicar alguna disciplina artística no. Estudió la preparatoria en el Colegio de San Nicolás. San Nicolás, así es. ¿Qué recuerda de eso? ¿Fueron cuántos años? Dos años en esa época, pero recuerdo amigos que he mantenido, algunos me acompañaron en el gobierno de Michoacán, otros pues siguieron otros otros derroteros, pero fue para mí siempre una época corta, finalmente fueron solo dos años, pero muy grata y muy formativa. Es muy significativa esa etapa. Es muy significativo, diría yo, creo que para cualquiera, el paso por el Colegio de San Nicolás. Claro. Y en esa época la preparatoria estaba justamente en el edificio del colegio. Que sigue ahí. Que sigue ahí, pero yo creo que ahora hay otras preparatorias, otras oportunidades, afortunadamente en el Estado. Antes era prácticamente la única preparatoria pública. ¿Por qué el interés por la ingeniería civil? Bueno, porque es una actividad constructiva. Es una actividad que permite, aparte de la técnica, estar muy en contacto con la gente. Entonces, se construye para algo, se construye para la gente en forma directa o indirecta. Cuando se organiza una obra, pues participa uno con equipos de distintas disciplinas para poderla llevar a cabo. Y pues quizá esa fue una parte del atractivo y el poder ver de manera material lo que uno estaba haciendo o en lo que uno estaba participando. Siempre era como el interés por construir...
Eso a mí me llamaba la atención. ¿Por qué ingeniería civil? Luego usted fue al extranjero a estudiar algo más. Estuve un poco más de un año viendo principalmente proyectos de desarrollo regional, aprovechamientos hidráulicos, desarrollos urbanos en varios países de Europa, Francia principalmente. ¿Jugaba fútbol, béisbol? Jugué béisbol, jugué mucho tiempo frontenis. Cuando estuve en Morelia jugaba yo frontenis, jugábamos también béisbol con equipo ahí de la preparatoria de San Nicolás, y después seguí jugando por un tiempo frontenis y siempre nadado. Siempre he sido un buen aficionado a la natación. El béisbol, que no es tan común, ¿verdad? Además es un deporte no tan fácil. Bueno, ningún deporte es fácil. Claro. Ningún deporte es fácil. Todos son muy atractivos, seguramente. Muy bien, ingeniero. Yo le preguntaría, ¿usted ha visto el país, conoce el país, ha recorrido, ha observado, ha estudiado este nuestro país? Su afición por la historia, su interés por la historia, que lo manifestaba hace un momento. ¿Qué ve de este país ahora? Bueno, yo lo que veo con mucha preocupación es que después de una etapa de desarrollo, de crecimiento, de mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, hemos ido durante los últimos 30 y tantos años para atrás. Y esto, aparte de, yo diría, aparte de irritante, es sumamente preocupante. Que pues está a la vista que crece el número de pobres, que se incrementa la violencia, que la economía no crece. Y bueno, todo esto nos deja ver que lo que hace falta es una política de Estado o políticas de Estado totalmente distintas a las que se han puesto en práctica en estos últimos años, que han conducido justamente a esta situación. Hace falta que la gente de este país observe su cultura, su historia. ¿Qué más hace falta? Bueno, hace falta sin duda mayor educación cívica en términos generales, que esta no se inhiba por parte del Estado y por parte de los principales medios de información y comunicación, que tengamos una educación de cada vez mayor calidad, que hemos ido también con un fuerte deterioro en ese sentido, que haya trabajo formal, que haya satisfacción de necesidades elementales para el conjunto de la población, en lo que también hemos ido retrocediendo. Y bueno, pues esto es lo que hace falta cambiar en el país. Por último, yo creo que me gustaría preguntarle, ha sido usted un hombre que ha hecho, creo que las cosas que se ha propuesto, que ¿cómo ve usted el momento que viven los jóvenes en el sentido de la educación? Bueno, le decía yo lo veo muy preocupante. Le veo preocupante porque a los jóvenes se les están cerrando muchas oportunidades, porque cada año vemos, yo diría de manera muy destacada aquí en la capital de la República, pero yo diría por todo el país, en la propia Universidad Michoacana, rechazados, jóvenes rechazados que quisieran seguir estudiando una carrera profesional. El Estado no ha atendido las necesidades de ampliar las capacidades de nuestras universidades en términos amplios y por todo el país. Entonces veo con preocupación que a los jóvenes se les están cerrando oportunidades cuando pues una sociedad responsable y un gobierno responsable tendrían que estar haciendo justamente lo contrario, garantizar que el joven tuviese condiciones y oportunidades para desarrollarse y así servir mejor al conjunto de la población. En su gestión, ahorita yo recuerdo y para mí es muy significativo,
durante su gestión como gobernador en el estado de Michoacán, se organizó uno de los festivales de poesía que hasta ahora se dice que es de los más importantes del mundo. Vino Borges, eso hace falta ahora, creo. Pero ¿por qué la poesía en esos alcances, llenar un teatro? Sí, yo creo que lo importante es que haya oportunidades para la cultura. Es que el Estado tiene la obligación, desde luego a veces hay limitaciones de distinto tipo, presupuestales, etcétera, pero yo diría el Estado tiene la obligación de abrir pues todas las vías posibles, tanto a la divulgación de la cultura nacional, regional, internacional, como a las prácticas, a las distintas disciplinas culturales. Entonces, la gente pueda formarse, tener formación artística, formación cultural, trátese de música, artes plásticas, literatura, etcétera. Esto es muy importante, así como tendría que haber una oportunidad desde el jardín de niños de formación deportiva para niños y jóvenes, ¿no? Que sería la otra parte, el deporte. Son las dos partes, claro. Son las dos partes, sin duda alguna. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias.